Hola, soy Vanessa, soy secretaria técnico de investigación del grupo 15 de Encima de Enfermedades Respiratorias y estamos aquí en la unidad del sueño y pertenecemos al Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura. Os voy a enseñar nuestro puesto de trabajo. Como os he dicho, esta es la unidad del sueño, aquí vienen los pacientes. Por la noche las compañeras le hacen el estudio del sueño, le hacen una polisonografía. Aparte de esta habitación, tenemos otras tres habitaciones donde por las noches se le realiza el estudio del sueño a los pacientes. Ahora vamos a pasar a la sala de control, que es donde se leen los estudios de investigación. Esta es la sala donde trabajamos por las mañanas y donde se leen los estudios de investigación. Os voy a presentar a mi compañera, la doctora García Ledesma, que es la coordinadora de la unidad de sueño de aquí de Cáceres y miembro del INUB. Hola, yo soy neumóloga, la coordinadora de la unidad del sueño, como ha dicho mi compañera. Estamos en la sala de trabajo, donde aparte de los estudios de investigación, como hemos comentado, pues aquí es donde extraemos los estudios de sueño que se realizan por la noche y donde los leemos y hacemos los informes de los mismos. Rocío Gallego, responsable de la unidad de broncoscopia intervencionista, y os voy a enseñar las instalaciones y qué es lo que hacemos. En esta sala hacemos técnicas de pleura, tenemos el ecógrafo y colocamos también el resto de material de intervencionismo. Y aquí también se ponen los tratamientos biológicos para el asma bronquial. Bueno, y esta es la sala donde transcurre nuestro día a día. Aquí tenemos la cama de broncoscopia con la torre, el arco de rayos para la toma de muestras en los nódulos pulmonares solitarios. Disponemos de otro ecógrafo y de un ecobroncoscopio, y aquí realizamos todo tipo de broncoscopias, tanto diagnósticas como de intervencionismo. Masas endobronquiales construyen tráquea o bronquios, estenosis traqueales, etc. Buenas, soy Raúl Villarroel, enfermero de neumología en la unidad de UCRI actualmente en turno de mañana, y vamos a conocer el servicio. Bueno, pues la UCRI, como su nombre indica, unidad de cuidados respiratorios intermedios, está dotada de seis habitaciones o está compuesta por seis habitaciones en la cual están los pacientes monitorizados. Tenemos una centralita de monitorización en el control de enfermería. Tenemos unas cámaras para el seguimiento de los pacientes y unas instalaciones o un aparataje propio para los pacientes que vienen a ventilarse aquí en nuestra unidad. No solamente es ventilación mecánica no invasiva, también vienen pacientes tracostomizados para un seguimiento o un destete cuando son destetes prolongados, y se realiza aquí en la unidad también, además de otros pacientes con problemas neuromusculares, que se hace también aquí el seguimiento, o cuando tienen, bueno, pues alguna patología aguda que precise de su ingreso. Bueno, y ahora os presento a la doctora Isabel Utrago, que es neumóloga, está casi siempre trabajando aquí con nosotros en la unidad de cuidados respiratorios intermedios, y explicará un poquito más en profundidad el tema de UCRI, de aparataje y del manejo de estos pacientes. Bueno, como ha dicho Raúl, yo soy Isabel Utrago y soy una de las médicos responsables de la unidad de ventilación. Bueno, esto es una de nuestras habitaciones. Nuestro sistema de habitaciones es un sistema cerrado donde todos los pacientes tienen un sistema de audio y de vídeo para poder llevarlos desde el control de enfermería, el seguimiento. En todas las habitaciones son iguales, salvo una que es parecida a esta, pero un poquito más amplia, específica para pacientes con discapacidad. En nuestras ventilaciones lo que hacemos es utilizar respiradores que también nos dan la opción de oxigenoterapia de alto flujo. Son equipos muy buenos, adaptados para pacientes agudos, y luego pues nuestra monitorización básica con monitorización de PCO2 transcutáneo. Y en estas habitaciones atendemos pacientes que necesitan ventilación de forma aguda y también pacientes que necesitan una monitorización estrecha por patología respiratoria grave. También, como ha dicho Raúl, pues atendemos pacientes que salen de UCI en una situación todavía complicada, y los weaning complicados. Esta es nuestra área de enfermería y de trabajo, donde tenemos un pequeño almacén para medicación urgente, y aquí tenemos
nuestro remoto de vídeo y de monitorización. También tenemos monitorización de ventilación. Hola, soy Jaime Corral Peñafiel, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario de Cáceres y también jefe de grupo del ciber de enfermedades respiratorias dependiente del Instituto Carlos III de Madrid. Nuestro grupo de neumología está formado actualmente por 12 neumólogos y 8 residentes en formación. Y asimismo, en el área de investigación contamos también con médicos especialistas en otras unidades y servicios del hospital, investigadores de la universidad, ingenieros informáticos y becarios diversos de investigación, hasta conformar un total de 18 investigadores que pertenecemos dentro del grupo INUVE. Nuestra actividad fundamentalmente se centra en tres áreas muy importantes, ligadas todas ellas. La primera es el área asistencial y de gestión, donde somos referentes para otras áreas sanitarias de Extremadura. Entre lo que cabe mencionar, ser referente para técnicas broncoscópicas intervencionistas y no intervencionistas, técnicas de función respiratoria complejas y estudios de sueño. Asimismo, somos referentes para ingresos y urgencias los 365 días del año en pacientes semicríticos en nuestra UCRI, Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios, donde monitorizamos exhaustivamente a los pacientes, ventilamos a los pacientes de una manera mecánica no invasiva y asimismo también podemos realizar un destete de aquellos pacientes de UCI que tienen traqueostomías y no son capaces de quitarles el respirador. Asimismo, somos referente también para otras enfermedades respiratorias, como pueden ser enfermedades pulmonares intersticiales difusas, fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, EPOC y asma graves, apneas del sueño y, más recientemente, también para patología COVID, entre otras enfermedades. Asimismo, dentro de la segunda área importante en la cual desarrollamos nuestra actividad es el área formativa, de intensa actividad por nuestro servicio. Dentro de este área formativa cabe mencionar que realizamos periódicamente de una manera bianual 4 congresos de carácter nacional e internacional, donde tocamos temas y tratamos temas de actualización en neumología en diversos temas: enfermedades intersticiales y fibrosis pulmonar, ventilación mecánica no invasiva, EPOC y asma grave, entre otros temas. Asimismo, dentro del capítulo de formación, formamos nosotros a 2 residentes de neumología por año y también 2 residentes de otros hospitales de España, donde vienen a hacer estancias formativas en nuestro servicio. Asimismo, también otros residentes y adjuntos de otros países como Portugal, Chile, Argentina o México también realizan estancias formativas con nosotros. Y dentro del área formativa también cabe mencionar la formación pregrado, recibiendo estudiantes de medicina de la UNEX de la Universidad de Extremadura y donde somos profesores colaboradores honoríficos. Si bien la tercera área es el área de investigación, área completamente desarrollada en nuestro servicio, donde pertenecemos al ciber de enfermedades respiratorias dependiente del Instituto Carlos III de Madrid y del Ministerio de Ciencia e Innovación desde los orígenes del ciber, en enero del 2007. Y asimismo somos jefe de grupo desde entonces. Actualmente tenemos 25 proyectos en desarrollo, 14 nacionales e 11 internacionales. Y las líneas estratégicas de investigación más sobresalientes son las apneas de sueño, apneas obstructivas de sueño, donde estudiamos el impacto que esta enfermedad tiene a nivel cardiovascular, renal, metabólico y también a nivel básico. Y asimismo investigamos en métodos súper simplificados de diagnóstico de esta enfermedad tan frecuente. A lo largo de nuestra historia investigadora hemos publicado más de 150 artículos, principalmente en revistas del primer cuartil, en esta patología. Una segunda línea muy importante que recientemente está dando muchos frutos a nivel de publicaciones nacionales e internacionales es el estudio del síndrome de hipoventilación asociado a obesidad, donde hemos publicado en revistas de primer cuartil de una relevancia importante como las revistas Lancet o el Blue Journal, y asimismo hemos realizado unas guidelines, unas guías de práctica clínica en la Sociedad Americana del Tórax, lo cual ha hecho cambiar la forma de abordar esta patología a nivel mundial. Asimismo, tenemos otras líneas de investigación en el campo de la ventilación mecánica no invasiva,
en el campo también de la telemedicina y sus aplicaciones a nivel de las enfermedades respiratorias, investigación traslacional por tanto, y también en el área de POC grave, asma grave, y también en enfermedades intersticiales difusas. Bien, como podéis observar, nuestro grupo es un grupo muy activo dentro del campo de las enfermedades respiratorias, donde cualquier reto a nivel asistencial, formativo o de investigación lo desarrollamos plenamente para fomentar y favorecer el avance e innovación de la neumología cacereña y, por ende, de la neumología extremeña a cotas a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias.